Hola queridos amigos de Zona Creativa, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo una idea para agregar a las ventas. Tablas de multiplicar, para ver si enganchamos a los chicos y que estudien las tablas con sus personajes favoritos. Así que bueno, lo que yo hice es imprimir en una hoja fotográfica, como ven. Bueno, tenía hoja fotográfica de 160 gramos, pero si tienen de menos, va bien. ¿Por qué va bien? Porque lo vamos a plastificar y no vamos a usar una máquina para plastificar, sino vamos a usar lo que tenemos en casa. Una plancha común o nosotros en este caso vamos a usar la plancha que estampamos remeras y esas cosas. Pero bueno, imprimimos en una impresora con tinta común. No es una tinta de sublimación, es tinta común. ¿Qué impresora? Porque veo que me preguntan mucho qué impresora usás. Bueno, en mi caso yo tengo la L1300 que la usaba para sublimación. Cuando nos llegó la 570, le saqué las tintas de sublimación. Y le puse tintas comunes para poder hacer todo este tipo de trabajo, candibar, todo eso. Así que se usa papel fotográfico, si tienen, en este caso porque lo vamos a plastificar, pueden usar de gramaje bajo, hasta de 100 gramos, total lo vamos a plastificar. Si en vez de plastificar ustedes deciden ponerle contact, y van a necesitar un poco más de gramaje, aunque sea unos 200 gramos de papel fotográfico, digamos, del gramaje de papel fotográfico. Así que bueno, lo vamos a recortar por los bordes para no desperdiciar el plastificado. Lo compré, es un papel fotográfico para caliente. También pueden hacerlo con papel plastificado para frío viene. También se puede hacer, va bien. Yo lo voy a hacer en caliente porque les quiero mostrar que se puede con la plancha plana o con una plancha común, también se puede sin tener la máquina de plastificar. Así que bueno, vamos haciendo el trabajo y les voy a mostrar que es una buena idea. Bueno, acá estamos en la plancha, pusimos dentro del papel para plastificar, pusimos nuestra hoja impresa, es para que se mantenga más. ¿Se podría hacer sin el papel plastificado? Sí, se puede, pero no va a durar lo mismo, Así que bueno, ahí lo pusimos, le sacamos el sobrante y bueno, y acá lo vamos a poner a nuestra plancha y en 100 grados y 5 segundos. Si ustedes ven que se abre, le dan unos 5 más, pero con 5 tiene que estar. Así que bueno, vamos. Ahí vamos. Y es bien rápido porque 5 segundos, 2, ya está. Ya tenemos plastificado nuestra hoja. Ahora la vamos a ir a cortar y lo vamos a ir armando. Bueno, ya tenemos todas las tarjetitas. Acá están.
del 2 al 10 y una tarjetita de presentación. Cualquier cosa, me escriben por Instagram, me siguen por Instagram y le doy la plantilla para hacer lo pueden editable, la tengo editable, así que después ustedes la pueden hacer del personaje que ustedes quieran. Bueno, ahora queda lindo, por ejemplo, haciendo las puntas en redondito. No tienen este, pueden usar tijera, no hay problema. Si no, lo dejan con las puntas rectas, pero como es para chicos, ahí queda más lindo, no más lindo. No se les van a enganchar o los va a pinchar, ya que en este caso usamos papel plastificado y es más duro. Queda bien, queda duro, así lo pueden manejar y no se arruina tampoco la hoja. Así que vieron que se puede, con la plancha plana se puede y se puede también, lo vamos a hacer en el otro, en otro video, hoy, mientras yo voy trabajando. Con plancha de casa, también se puede. Y si no, tienen la opción que viene papel plastificado para plastificar en frío. Yo uso por ahí este porque me parece que dura más. Pero bueno, así que bueno, tienen esa opción. Y vamos a usar, yo compré una cadenita con el ganchito, ahí se ve. Pero si no, pueden usar alguna argollita, lo que se les ocurra. Pueden hacer el agujerito, vamos a hacer con agujereadora. O yo tengo esta pinza que hace agujeritos redondos, porque también vienen con formas. Y le hacemos el agujerito. Ahí vamos. En un costadito para que no moleste. No sé si... no, no me va a dejar. Lo vamos a hacer de a uno. Porque era mucho. Ahí el agujerito le vamos a hacer a todas las cartitas. Ahí. A todas. Y bueno, le muestro cómo queda con la con esta cadenita que me gustó la idea de la cadenita, pero bueno, si a ustedes se les ocurre otra cosa me pueden escribir y me dan la idea también. Bueno, seguimos y le muestro cómo queda. Bueno, acá está. Tenemos la tabla de multiplicar. Lo enganché con la cadenita. No es algo caro, es algo barato. Y queda más prolijo, me parece. Pero bueno, ya les digo. Lo que a ustedes se les ocurre puede... es para que los chicos vayan dando vuelta y vayan estudiando las tablas. Así que bueno, son todas cosas que las pueden hacer desde su casa. No hay máquinas especiales, así que es una buena idea que la puedan implementar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Saben que estamos también por Instagram, nos pueden seguir. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!